Un controversial proyecto de ley puede causarnos muchísimos problemas a los dominicanos. Y la autoría es de un congresista estadounidense, de origen dominicano, tengo que decirlo así, congresista estadounidense, de origen dominicano, que ha sido muy celebrado por nuestra comunidad, o por lo menos mediáticamente. Yo estoy hablando de Adriano Espaillat, militante del Partido Demócrata. Y congresista estadounidense, va, piensa, ah, es dominicano, congresista estadounidense. Y por este proyecto de ley, de ser cierto, pues podemos tener serios problemas. Pero vamos a hablar de ese proyecto de ley con un conocedor en la materia que reside también en los Estados Unidos, y es el doctor Miguel Estrella. ¿Cómo le va, doctor? Gracias, muchísimas gracias. Es un alto honor estar aquí con ustedes, José, Edwin y Mario, en la quinta pata del cual también soy usuario de su contenido. Constantemente entro a la quinta pata para informarme de qué acontece en la República Dominicana. Bien. Gracias, gracias. Gracias, doctor. ¿En qué consiste este proyecto de ley que podría amenazar nuestra zona marítima y también, o sea, nuestra soberanía a nivel de zona marítima y también de lo territorial, incluyendo nuestra frontera? Bueno, primeramente vamos a referir a la ley 4133. Como pueden ver, pueden entrar a la página del Congreso de los Estados Unidos, al enlace, y pueden entrar aquí a esta ley que ya expiró y a la sustituta que es la 1802. Pero traigo esta ley para que ustedes vean cómo dice, cómo explica aquí Adriano Espaillat for himself. Y luego los prosignatarios. Pero dentro de esta ley 4133, cuando fue sometida, dentro de los prosignatarios estaba el congresista por Texas, Distrito 10, Michael Makuo. Él, si recuerdan, pueden ir a Google, fue el congresista que fue a la frontera a dar órdenes de que había que permitir la entrada ilegal hasta allá. Nosotros hicimos una denuncia a través de un programa que conducimos junto a Arelis Mejía en torno a la participación de este congresista, que es una participación ilegal, porque él no tenía las facultades para ir a país independiente a dar este tipo de órdenes. Entonces luego viene la ley 1802, que es a la cual nos vamos a estar refiriendo. Esta ley dice claramente que es la iniciativa del Caribe. Esta iniciativa, muchos de los que han salido a defenderla últimamente, se retrotrae a el año 2010. Sin embargo, nosotros queremos que mantengamos la atención puesta aquí, porque aquí vamos a estar claramente estableciendo de qué se trata la entrega del territorio nacional o el derecho de nosotros como Estado soberano e independiente. La ley incluye 13 países. De los 13, a excepción de la República Dominicana, son ex colonias del Imperio Inglés, con muy pocas excepciones, y algunas incluso todavía no son aceptadas por las Naciones Unidas. Sin embargo, dentro de estas 13 o 13 países que ellos someten, no se encuentra Haití, pero sí la República Dominicana. Y entonces, ellos establecen que este contrato o ley por 82 millones de dólares por 4 años consecutivos, una suma de 328 millones en 4 años, esos países entregarían la soberanía a cargo de que Estados Unidos lleve a cabo un sinnúmero de propuestas que tiene aquí. Pero hay un asunto que hay que tomar en cuenta. Todos estos países fueron excolonias. De hecho, que están ya acostumbrados, ¿verdad?, a ser sometidos sin ningún tipo de inconvenientes por las potencias, especialmente Estados Unidos e Inglaterra. Exactamente. Entonces, ellos van señalando, y eso lo puse un poco aquí en español también, para los que tengan acceso en español, que de firmar esta ley,
inmediatamente ellos podrían, no se sorprenda, determinar qué puede hacer el sistema judicial, qué puede hacer el sistema de fiscales que tiene el país, a qué le llaman procurador, qué puede hacer la juventud, entrenar a la policía, entrenar al ejército. Y yo le voy preguntando también a la vez, ¿acaso usted no ha escuchado que cuando le preguntan a un policía, oye, sácame este haitiano de aquí, mira, tengo este problema, es que yo no puedo hacer nada? Entonces, ¿de dónde sale ese yo no puedo hacer nada? Hemos visto lo que pasa en los hospitales, por ejemplo, con las parturientes haitianas. ¿De dónde sale ese plan, esa ejecutoria? ¿Cómo se está organizando? ¿Dónde? ¿Quiénes son los autores? Pero vemos lo que pasa también ahora en los hospitales públicos. Y uno se empieza a preguntar cosas. ¿Qué pasa con la frontera? Que los militares dicen que están protegiéndola, pero a la vez vemos el trasiego de haitianos que es cada día más evidente. Entonces, vamos a proseguir sobre esta ley que somete Adriano Espaillat. Doctor, una duda que me asalta aquí para que esto esté un poquito más llano. Básicamente lo que usted nos está explicando aquí es que con esta ley de aprobarse se estaría oficializando o legalizando otra vez la colonización como un supragobierno, sin la repercusión de la responsabilidad de lo que pase en los signatarios, pero sí con la autoridad que tenga el gobierno de Estados Unidos en inmiscuirse en temas internos, en los países que firmen esta o que adopten esta nueva ley que están proponiendo. Eso es correcto, porque a la medida que tú firmas y apruebas esto, pues ya tú eres cosignatario también, ya, ya tú aceptas lo que está establecido aquí. Pero fíjense algo, combatir la corrupción, lavado de dinero, te habla de el porte de armas, las finanzas o crímenes en la finanza, la extorsión y derechos humanos. Y usted se pregunta, ¿derechos humanos? Además, que lo que primero hay que plantearse es, pero si somos un Estado soberano, ¿por qué tenemos que permitir que un tercer país, independiente como se llame, en este caso los Estados Unidos, tenga que interceder o interferir en nuestro país para corregir esos problemas? O sea, ya estamos perdiendo la facultad como Estado libre, independiente y soberano. Pero a la vez, fíjense algo aquí también. Apoyar el hecho de lo que le llaman law enforcement. O sea, cómo opera el desarrollo de ley o ejecución de la ley en la República Dominicana. Porque acuérdense que se lo aplican a 13. Pero a nosotros lo que nos interesa es la República Dominicana porque es, entre comillas, cosignatario también. Le aplica exactamente lo mismo. Por eso nos referimos de manera específica. Entonces, además, la profesionalización de los militares, de los policías, sistema anticorrupción, derechos humanos y la comunidad policíaca. Y así son, vamos y vamos y vamos. Sin embargo, en la página 11, en la versión en inglés, quiero que le presten atención a esta parte, en la línea 13. Nos someten a Haití dentro de los países, de los 13 que ellos incluyen en este proyecto de ley HR 1802, pero sí aquí establecen que hay que establecer coordinación y relación con la policía haitiana. Y se revisa la página 11. Ok. Esto sería como un regreso a 1916. Sí, sí. Todo este tipo de medidas que fueron implementadas en esa época. Sí. 1916. La ocupación estadounidense de República Dominicana y en conjunción con Haití, claro, que comenzó en 1916. Exactamente, como dice José Manuel. Recuérdense que yo, esto es un proyecto muy a la norteamericana. Ellos te pintan algo muy bonito y te van dando vueltas y vueltas. Si tú no lees, te pasa lo que pasa con los contratos. Exacto. Y las letras pequeñas. Porque fíjate que aquí en la página 13, además establece que hay que crear lo que lo llaman un benchmark. O sea, un lugar, una institución
donde ya se puedan aumentar la coordinación y la colaboración para establecer los problemas de la policía haitiana desde el país, perdón, y encontrarle solución. Mire, y yo vi algo, pero lo vi como dentro del resumen en español, la traducción de este mismo documento, doctor, que me llamó mucho la atención. No es Haití signataria de este acuerdo. No. Sin embargo, veo que una de las acciones que se harían es a los pandilleros reinsertarlos a la sociedad. O sea, exacto, una suerte de programa, digamos, así mismo, financiado, porque esos problemas todos necesitan financiamiento, y esos pandilleros serían reintegrados a la sociedad. Uno se pregunta, ¿República Dominicana tiene maras? ¿Tiene un problema grande de pandillas en nuestro país? Sabemos que no. ¿Cuáles serían esos pandilleros? O sea, no pandilleros haitianos. ¿A eso que se están refiriendo, doctor? Sin mencionarlos. Porque sé, en República Dominicana no tenemos problemas graves. No es que no hay pandillas. En los barrios habrá cosas menores. Pero todas las pandillas que hay en República Dominicana y las bandas criminales muchas veces trabajan al unísono o tienen algún nivel hasta de complicidad con las autoridades locales. O sea que solas necesariamente no están. No son un grave problema como si representen Haití. O sea, eso a mí me llamó mucho la atención. Tenemos 22 años siendo miembros de la American Criminal Justice Association, porque somos criminólogos certificados en la ciudad de Nueva York. Y les puedo asegurar que todo esto encaja dentro de un plan regional. Y acuérdense que tenemos que tomar en cuenta la cuarta revolución industrial, lo que está pasando aquí con la agenda 2030, eso abarca gran parte del mundo y Latinoamérica. Y lo que se está tratando de hacer es crear un sistema, el cual ellos entienden y que dirige George Soros, eso lo sabemos todos, es público. Pero lo que vemos es cómo tratan de encajar dentro de la isla española que componen estas dos naciones, Haití y la República Dominicana, y cómo ellos, entiendo yo, ya hablo por mí, que es la forma más fácil de resolver el problema de Haití es fusionando estos dos países. Bien, tú sabes que me llama mucho la atención algo que estoy leyendo aquí sobre el proyecto de ley. Dije que esto me recordaba a 1916, pero también ahora me recuerda a la Guerra Fría, porque aquí dice promover el Estado de Derecho a los países beneficiarios y contrarrestar la influencia, oigan esto, la influencia maligna de los regímenes autoritarios, incluido China, Rusia, Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba, mediante monitorear la asistencia de seguridad a tales regímenes autoritarios y tomar las medidas necesarias para garantizar que dicha asistencia no socave o ponga en peligro la asistencia de seguridad de los Estados Unidos. ¿Nos puede abundar un poco en esto, doctor, por favor? Precisamente hacia ahí va, coincidimos en la página. Si te das cuenta, aquí se pone ya claramente en evidencia para aquellos que no lo habían visto antes de leer el documento, de que estamos cediendo nuestra soberanía. Porque ahora es Estados Unidos quien decide con quién el Estado Dominicano establece relaciones. Correcto. Y de hecho, de plano nos prohíben esos cinco países. O sea, que creo que el que tenía alguna duda, aquí claramente queda establecido. Pero hay algo que quiero también aprovechar la ocasión y decir. El congresista español desesperado, porque es un hombre que usó la dominicanidad por muchos años, levantándonos la bandera, y de repente obviamente no entendía que había un cúmulo de dominicanos que sí estamos al día de lo que está pasando y estamos chequeando el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, y ha mandado un grupo de políticos electos a desmentirnos. Bueno, claro que tiene que hacerlo. Yo no creo que hay sorpresas. En primer lugar, todos, sin excepción, han sido electos o oficiales electos, que es el término correcto, por la ayuda de la Nepalía. O sea, todos dependen de él. No nos sorprende eso.
Lo que no pudieron hacer fue desmentir esta ley porque se van al año 2010. Dicen que yo lo interpreté debidamente. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes tampoco lo están interpretando debidamente. No, aquí lo estamos viendo. Entonces, no nos puede sorprender que salgan a defenderlo. Además, muchos de ellos, como Álvarez, George Álvarez, pronto estará buscando la reelección. Quiere decir que Dios libre uno de ellos que se oponga a Adriano. O sea, aunque hay diferencias, es cierto, eso lo sabemos, pero en este, un caso como este, él le ha pedido que tiene que defender. Ahora, la verdad es que esto no tiene defensa, porque este documento, lo que primero hay que verificar la veracidad, ustedes pueden ir al website del Congreso y luego, obviamente, verificar que sea él quien la sometiera. Una vez despejadas esas dos cuestionantes, entonces tenemos que entender que esto es una realidad y que él es el responsable de esto y que con esto traiciona a la República Dominicana y a la comunidad que tanto apoyo le ha dado por tantos años. No, y además poner a un llamado dominicano a ser el que ponga esta iniciativa, pues los gringos dicen, bueno, pero es que es uno de ustedes mismos que no está pidiendo la ayuda. Exactamente. Un dominicano no está pidiendo esa ayuda. Un dominicano, pendejo. Un estadounidense. Y porque él no es congresista sí. Dominicano. No, es congresista que, estadounidense. Y está representando los intereses de los Estados Unidos. Adriano nació en Estados Unidos, se crió en Estados Unidos. Él nació en la República Dominicana, pero se fue muy joven. Sí, sí. Sí. Doctor, ¿él nació en la República Dominicana? Sí, él nació en la República Dominicana. Pero jura por la bandera de Estados Unidos, Maracayo. Bien. Es correcto, él es ciudadano de los Estados Unidos. Él es ciudadano de los Estados Unidos, Maracayo. Él es congresista de los Estados Unidos. Mm-hmm. Te repito, jura por la bandera de los Estados Unidos. Se fue a los 12 años, fue a los 15 años, no sé. Creo que se fue a los 6 años. Bueno, a los 6 años, ya tú sabes. Sí. O sea, él jura por la bandera de los Estados Unidos y está bien, es su prerrogativa, perfecto. Que tiene raíces dominicanas, bueno, perfecto. Y habrá gente que se vuelva loca con eso. Yo no me vuelvo loco con esa vaina, pero con ninguno, ¿eh? Ni con Alex Rodríguez, ni con ninguno de esa vaina. Está bien, muy bien, pero eso me vuelve loco a mí. ¿Tú entiendes? Es lo que tú hagas por este país. Y en este caso... Es una deficiencia que tenemos como exacto. Pueblo. Exactamente. Todavía no hemos llegado a los niveles de desarrollo. Incluso recuerdo a don Juan cuando explicaba que gran parte del escaso desarrollo del país se debía al escaso desarrollo del capital. El desarrollo que hay en los Estados Unidos, usted se junta con una clase media y usted se impresiona, bueno, porque tiene un ejercicio democrático con un sistema que funciona. Exacto. Y con 20,000 instituciones que permiten que la gente se edifique y se forme. Eso no lo tenemos en la República Dominicana, donde todavía no hay libertad de expresión. Y usted me puede contradecir. Yo le digo, no hay libertad de expresión, porque si tú dices algo, mañana yo voy a mi programa diciendo en contra de lo que tú dijiste. Quiere decir que no respeto lo que tú dijiste. Exactamente. Entonces, allá se da eso mucho. Eso no se da. Que la primera enmienda garantiza todos esos derechos fundamentales del individuo y ciudadano de los Estados Unidos. Por esa razón es que nos preocupa muchísimo este proyecto de ley y el entendimiento que le dan aquí. Mucha gente, la mayoría de dominicanos, son ciudadanos para traer a sus familiares. Y el juez le explica que el más alto honor que adquieren al recibir la ciudadanía de los Estados Unidos es el derecho al voto. Sí, pero la gente no presta mucha atención a eso y no le presta atención a lo que está pasando internamente aquí con sus distritos. Adriano Espaillat es el congresista por Nueva York del Distrito 13, en gran mayoría conformado por latinoamericanos, afroamericanos y un poquito de blancos y un poquito de asiáticos. Quiere decir que él no es el congresista dominicano, no. Él es de procedencia, pero él representa el Distrito 13 a todo su conglomerado. No se trata de solamente una etnia o una comunidad en específico, no puede ser. Eso viola la ley de los Estados Unidos. No, sí, pero que aquí se ha acuñado como dominicano por su origen, doctor. Yo lo que digo, miren, esta ley establece parámetros que, según mi poco entendimiento en derecho internacional y en el tema de la soberanía nacional y la constitución, violenta todo el marco jurídico dominicano. Y para no basta con que, por ejemplo, aquí se intente firmar, tendría que hacerse un procedimiento especial para
de alguna manera homologar esa firma, porque la soberanía de la Constitución prohíbe eso. Aunque los acuerdos internacionales adquieren rango constitucional a la República Dominicana, se supone, y aquí está la conformación del Tribunal Constitucional, que deben hacerse respetando siempre el marco de la Constitución y de la soberanía. ¿Cuál es el proceso, si usted podría darnos información ahí, que tendría que ejecutar, ¿verdad?, de alguna manera la República Dominicana, si ya sea en el Congreso o desde el Palacio, para homologar o para poder firmar ese y ser parte de esa nueva ley que está promoviendo Adriano Espaillat? Bueno, vimos como George Álvarez, tratando de ayudar y defender a Adriano, lo que hizo fue que lo hundió, porque él mismo establece cuántos millones vienen dando. Y eso hizo que uno se cuestionara o preguntara, y habló, se refirió al 2010. Y uno entonces inmediatamente se pregunta, ¿pasó esto por el Congreso de la República Dominicana? Porque le establece que le dieron millones al Ejército, que le dieron millones a agencias de salud, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, pero yo no me he enterado que eso ha pasado por el Congreso. Así. Porque en el país tenemos otro problema. El Congreso en los Estados Unidos es el primer poder del Estado. En la República Dominicana también. Supuestamente. Pero allí no se entiende eso. Allá se entiende que es el poder ejecutivo el primer poder del Estado. De hecho, vimos a Luis Abinader darle una orden al Congreso diciendo que cuidado el que se abstiene a votar por la reforma constitucional. Entonces quiere decir que aquí tenemos dos poderes fusionados y el país no lo entiende por la debilidad de nuestra democracia. Entonces, se supone que esta ley que ya está en el Senado fue aprobada en el Congreso, pasa al Senado de los Estados Unidos con alta posibilidad de ser aprobada. ¿Dónde tiene que ir? Se supone que debe ir al Congreso de la República Dominicana, pero George Álvarez nos ha dicho, no es así que lo venimos haciendo. Tenemos otra forma. Uh-huh. Entonces, ahora entendemos por qué los guardias dejan pasar gente por la frontera, porque el mismo George establece que se le da dinero a los guardias. Bueno, el jefe le dice a los subalternos, olvídense de eso, mire para otro lado y dejen pasar esa gente. Entonces, sí, lo que dice Maracayo, o sea, digo Maracayo, veo tu cara, veo una expresión de Maracayo que no entiende, se le da dinero a los guardias, yo imagino, doctor, que será que se le da dinero a las instituciones castrenses en programas de ayuda, de formación, pues eso usted... Eso lo dijo George Álvarez. Yo digo que usted da la información, claro, yo sé que lo dijo George Álvarez, pero lo que pasa es que Maracayo dice, ¿cómo va a ser que le dan cuarto a los guardias? No, es que le dan dinero a esas instituciones, y le picha el huevo, programa de formación, y como usted decía, a través de ONGs muchas veces, a través de hay muchísimas maneras por las cuales Estados Unidos financia a estas instituciones, y Estados Unidos sabe muy bien, yo digo, doctor, los esquemas de corrupción que hay en nuestros cuerpos castrenses, que esos programas de formación, que si le dan esos fondos, se quedan con esos cuartos, los de arriba, y a ellos no les importa. No, ellos cuentan con eso, es un adoctrinamiento. Exacto, ellos cuentan con eso. Para fidelizarlo. Claro que sí. Una pregunta, doctor. Recuerden que en la gesta del 1965, Camaño toma relevancia porque se subleva contra sus superiores. Sí, claro. Uh-huh. Porque es una institución, el ejército es una institución y la policía son instituciones verticales. Uh-huh. Entonces, el pobre recluta o el pobre subalterno, capitán, teniente, lo que sea, lo que dice es, bueno, yo estoy en contra, pero me está ordenando mi comandante. Exactamente. Y entonces ahí está la gran debilidad y tenemos que como país, como pueblo, y ustedes que juegan un papel muy importante en el desarrollo de nuestra democracia, hay que traer nuevas ideas de cómo empoderar más al pueblo para que el militar no tenga la mano suelta para empeñar al país, como está pasando ahora. Y es importantísimo otra vez recalcar el hecho de que Álvarez trajo mucha luz, porque ahora entendemos qué hace la UNICEF en la República Dominicana. Exactamente. Bueno, podemos verlo en las maternidades. ¿De dónde están los fondos para transportar estas mujeres parturientas de Haití a la República Dominicana
y que además muchos traen dinero. Claro. O sea, ¿de dónde? ¿Dónde lo consiguen? Porque no se dice que Haití se está cayendo a pedazos. ¿De dónde lo consiguen? ¿Qué pasa con esta sobrepoblación de enfermos y enfermas que llenan nuestros hospitales y no le dejan la oportunidad a los dominicanos y dominicanas? ¿Quién protestó cuando yo vi el video de que en una escuela pública pagada con los impuestos de los dominicanos y dominicanas borraban con pintura un mural de la Trinitaria o los Trinitarios? Y cuando le cuestionaron, dijo, es que no podemos ofender a los niños haitianos. ¿Quién prestó atención a eso? O sea, estamos viendo una serie de cosas que no deben ser permitidas porque este país costó mucha sangre y muchos sacrificios. Vámonos a la vida de Juan Pablo Duarte para que veamos qué sufrió ese hombre y dónde incluso muere. Todo por lograr el hecho de que seamos independientes y que nos llamemos dominicanos y dominicanas. Yo pienso que es una responsabilidad del pueblo porque al gobierno no se le pueden dejar la mano suelta. Si quiero también decirles, se lo puedo enviar una vez termine esta participación, de que Luis Abinader anunció su apoyo a la iniciativa de la Cuenca del Caribe con la presencia de Blinken recientemente en el país. Pero mándeme eso para que verlo, eso hay que verlo. Eso, claro, eso pasó por debajo de la mesa. Claro, se lo envío inmediatamente. Además, no olviden que ya se está anunciando que el año que viene, dentro de nuestros planteles escolares públicos, se va a iniciar la enseñanza del creol como segunda lengua. Así que con eso creo que lo he dicho bastante. Doctor, mire, una inquietud que me surge viendo la propuesta de la ley, donde se habla de varios países, no solamente los signatarios, sino también de los países que se presumen, ¿no?, autoritarios y contradictorios a los intereses de los que firmen. Por ejemplo, yo veo que señalan China y Dominicana, en la salida del gobierno pasado, firmó un acuerdo de diplomático con China. Porque que China tenga problemas con Estados Unidos no significa que lo tenga con Dominicana. Pero también veo la ausencia de Haití en el documento. ¿A qué usted piensa que se debe el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, visualice como signatario la República Dominicana, pero no visualice la República de Haití, que también está en el Caribe y que es parte de la isla? Quiero que me permitas retrotraer lo que pasó hace unos años con el secretario general de la OEA, donde Almagro dice, eso es muy pequeño para que haya dos países. Y luego, por la presión, por la respuesta del Estado Dominicano, se devuelve y dice, bueno, me excedí, pero lo dijo. Entonces, creo que eso responde al hecho de que no solamente aparezca la República Dominicana. Ahora, no quiero que se me escape que la misma primera página, ustedes la tienen en español, dice aquí que aparte de todo lo que ellos dicen o piden a través de esta ley, dice, en for other purposes. Sí. Aquí en español le dice, y otros propósitos. Y usted dice, ¿pero cuáles son? Bueno, usted le está firmando a los Estados Unidos un cheque abierto en blanco, claro, para cheque que ellos hagan, aparte de lo que dice aquí, que ya es suficiente, lo que ellos le dé la gana de hacer con nuestro país. Exacto. Para resiliencia ante desastres naturales y otros fines. Sí. Y otros fines. Y otro, y para otros fines. Sí, pero que otros fines infinitos, eso. No, pero es infinito. Yo me puse a escudriñar, doctor. Y yo veo 6 puntos importantes en la ley, o sea, que cae dentro del marco de otros, que son muchísimo más que el titular. Porque dice, el titular tiene un nombre, dice, y otros. Pero ¿qué cae en otros? Mire, brevemente yo saqué. Seguridad de Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho de nosotros, los firmantes, lo va a asegurar ¿quién? Estados Unidos. Escuchen bien, okay, en contradicción, ¿verdad? Lucha contra el crimen, que lo va a definir Estados Unidos. Prevención del crimen y apoyo a la población vulnerable. Resiliencia entre desastres naturales. Combate a la corrupción y contrarrestar la influencia de regímenes autoritarios.
que los regímenes autoritarios contrarios van a ser lo que define Estados Unidos. O sea, básicamente, nada más nos falta que digan que el presidente de Estados Unidos va a ser presidente de los países que firmen. Sí. Efectivamente. Ahora, el asunto de por qué Haití no está, yo lo que puedo interpretar con esto de que ¿por qué no estás? Ya está la República Dominicana. No, sí, que, no, pero si está República Dominicana, que es la que falta que firme, pues ya son uno. Yo lo ven como un estado. Son uno solo. Y además, exactamente. La República Dominicana de Haití. Discúlpame, la República Dominicana tiene un estado, ¿no? O sea, tiene instituciones. Instituciones que solamente Estados Unidos tiene que darle órdenes. Y ya, las órdenes nos cuestan dinero. Órdenes. En Haití, imagínate, tendrían que intervenir, hacer instituciones para que reciban orden y eso cuesta dinero. Y con el asunto de... No, al revés, es más fácil. No es más fácil. No, porque más fácil, es decir que la isla ya es una isla. Sí, pero que con las instituciones dominicanas, porque ya con ya... las instituciones dominicanas que... Sí, pero debilitadas. No, no debilitadas, que cumplan órdenes, Mario. Por eso debilitadas. No, no tiene que debilitada. Bueno, en el sentido de debilitada la soberanía. No, no, por eso. Pero que funcionen. No, pero que. Y que cumplan órdenes. Es bueno que el doctor nos aclare, que nos dé su punto de vista, porque yo lo que veo aquí, doctor, es que ese tipo de iniciativas de ley, yo no creo que se hagan sorpresivamente. O sea, es posible que los países que se proponen signatarios ya hayan sido contactados previamente a la presentación del proyecto. Eso está marcado a ser lo correcto, pero yo quiero seguir en la República Dominicana porque quiero que elaboremos este concepto de ideas o ideas que se están acumulando diariamente para que pasen cosas que vamos a poner en perspectiva en este momento. Fíjense una cosa. Parturientes haitianas en el país que de repente se está hablando de 5 por 1. Nosotros tenemos una producción o reproducción de 1.1. Los haitianos superan eso por 5. La mía. Están por encima de 5. Pongan eso en el tiempo. Ahora, la entrada de haitianos, y no hemos hablado de la ley de cielos abiertos, que le ha firmado también un cheque en blanco para que se llene de aviones el país de noche, en la madrugada, hacer lo que ellos quieran hacer, porque el plan está en marcha. Entonces ustedes tienen ahora, pariendo niños haitianos en territorio dominicano que le están dando las actas de nacimiento, violando la Constitución de la República y nuestras leyes, ¿verdad? Además, el trasiego de haitianos. Además, ¿qué va a pasar con esta educación de niños haitianos en nuestras escuelas públicas desplazando a los dominicanos? Póngale 10 años a eso. ¿Quiénes son los que van a ocupar los puestos de empleo en el país? Los haitianos. ¿Cuántos haitianos tendremos en 10 años en el país? Más que los dominicanos. ¿Qué van a pasar con ellos? Que se van entonces a elegir como autoridades políticas. Que de hecho tenemos. ¿Cuántos militares de alto rango tenemos en el ejército dominicano de origen haitiano? Y la Policía Nacional. O sea, si ustedes pueden observar, hay todo un plan en un tiempo determinado y ahora luce más a mediano plazo que a largo plazo de que de repente venga una autoridad, como está pasando con algunos títeres dominicanos pidiendo representación haitiana dentro del Congreso Dominicano. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante algo que está ya claramente establecido y que lo que hay que hacer es aprovechar al pueblo en este momento que somos todavía una parte significante dentro de la población de la parte este de la isla para oponerse al gobierno de Luis Abinader porque no está cumpliendo con las leyes y el mandato que juró defender cuando se juramentó como presidente de la República, defender la soberanía nacional entre tantas cosas. Yo iba y, a comer. Y creo obviamente que hay una conspiración del Estado porque tengo un amigo de infancia que lo mandaron a cubrir a Bávaro en las elecciones, en el proceso electoral, y le dieron 10,000 bonos que daban, creo que 1,500 pesos. Y cuando llega allá, llama a su superior y dice, pero que aquí lo que hay haitianos. Y ella le dice, entrega eso y no hables porque tenemos órdenes superiores. O suelta eso en vano. Entonces, yo le estoy dando datos a ustedes, conoce toda la autoridad en la República Dominicana. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que el pueblo tiene que resolver. Que se esclarezca la situación
y que las cosas se pongan sobre la mesa para que el país y el pueblo sepan hacia dónde se dirige esta conspiración contra nuestra República Dominicana. Bien, yo iba a comentar sobre el silencio que guarda el gobierno dominicano sobre este proyecto de ley, iniciativa de uno de sus, de una de las figuras que más estos partidos de gobierno ha promovido, la figura de Adriano Espaillat en Estados Unidos. Lo promueven, cada gobierno que llega lo promueven, ¿no? Uh-huh. A Espaillat. Siendo Espaillat, entonces, quien hace esta iniciativa de ley, me sorprende que el gobierno no se pronuncie, pero usted acaba de decir aquí que en la visita que estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos en el país, conversó con Luis Abinader sobre esto. El presidente declaró públicamente esto. Quizá mucha gente no le prestó atención. Por favor, recuérdenos. Yo se lo voy a enviar con mucho gusto. ¿No recuerda exactamente lo que dijo Abinader sobre esto? No, claro. Él afirma que va a apoyar y continuar con esta ley que tiene que ver con la seguridad del país. No, pero... Y veo que ustedes no mencionaron nuestros puertos. Y no mencionaron que estamos pasando el año en derecho a ¿puedo hacer a mi pregunta? Sí, eso, no, y escúcheme, para que usted vea y todo nuestros YouTube-videntes vean que esto de la soberanía nacional es un cuento en República Dominicana, no existe. Recordemos que Luis Abinader dijo al principio de su gobierno que él no podía entregarle a China sectores estratégicos como aeropuertos, como puertos y telecomunicaciones. Y miren cómo lo está haciendo. Sí. No, porque con los Estados que no Unidos. China, no era porque no pudiera. A cambio de nada. Sino que entregar solo a Estados Unidos era. No lo dijo, pero lo que estoy diciendo, Mario, a cambio de nada. Porque que lo está entregando. Pero dígame usted me habló ahí, doctor, de 300 y pico de millones de dólares. ¿Para cuántos países? 14 países. En este caso, 13. 13 países. Entonces, dime tú, a cambio de nada. No, yo lo que digo es... Y es el sistema de Puerto Rico que por lo menos a Puerto Rico, Estados Unidos lo mantiene. Por lo menos. Permítame leerles lo siguiente. Esto lo dijo el presidente Abinader y se lo voy a hacer llegar. Por favor. Hemos conversado sobre las formas de fortalecer la seguridad regional enmarcado en la iniciativa de seguridad de la Cuenca del Caribe. Ya, ahí está. Ya. Sí, mire. No, por eso yo le decía y le preguntaba ahorita que se supone que una iniciativa de ley como esta, para poder presentarla, se supone que se hacen contactos previos y se ponen de acuerdo. Entonces, lo que yo infiero, y aquí mi pregunta es, ¿el gobierno dominicano ha estado en contacto a través del congresista Adriano Espaillat de todos los pormenores que establece la ley? Y ya aquí, por lo menos de manera oficiosa, el gobierno dominicano está de acuerdo con entregarle todo eso que dice la ley. Pero Abinader lo acaba de decir allí. No, lo acaba de decir. Ya, lo acaba de leer. Ya. Que sí. No, él leyó de la ley. Yo estoy diciendo el detalle. No escucha. Es que eso es el titular. Oye mi pregunta y se da con el doctor. Vamos a ver. Una cosa es el titular, que la Cuenca del Caribe por seguridad. Y otra cosa es el detalle de lo que implica eso. Si la ley ya está propuesta, ¿verdad? Es porque los detalles de la ley, de todo lo que se está entregando aquí, ya se ha hablado previamente con el gobierno dominicano y el gobierno dominicano le ha dicho que sí al congresista Donel Payar. ¿Que está de acuerdo con entregar todo eso? Bueno, hay un dato que no se le prestó atención. Blinken llegaba el viernes y Abinader llegó aquí creo que el martes o miércoles y fue a Washington. Obviamente vino a ponerse adelante, vino a ponerse de acuerdo en muchas cosas. Pero no olviden, señores, que Abinader... o el PRM llega al poder precisamente porque Danilo Medina estuvo como presidente, ¿verdad? Del Estado en ese momento, en ese partido, y creó relaciones con Chile. Eso es imperdonable, eso es un factor importantísimo que usted dice. Que usted incluso ha dicho. Pompeo vino, fue allá de manera presencial y lo enfrentó y dijo que no. Como resultado surge Abinader y el PRM. Ahora la pregunta es, ¿a qué acuerdo llegaron antes de? Disculpe que no le escuché. ¿A qué acuerdo llegaron antes? ¿A qué acuerdo llegaron antes de? Exactamente. Dámelo todo. Entrégalo todo. Ahí doctor. Vamos. Y fíjese que tenemos un presidente Abinader que públicamente dice una cosa, sin embargo, lo que vemos en la realidad es otra.
Y hay otra cosa que me llamó la atención que vi que no comentaron. Hace unos meses vi que, sin darse cuenta, ellos permitieron que entrara alguien a la semanal que quizás no era de su simpatía. Y le hice una pregunta específica con relación a la haitianización de las escuelas públicas dominicanas. Y él, de manera primera vez que yo lo vi, que queda muy mal, dice: no, pero las escuelas son para los dominicanos. O sea, ahí estamos viendo la posición del presidente, que en muchas ocasiones no es muy clara. Así mismo es. Y miles de estudiantes dominicanos fuera de las escuelas, en la práctica, como qué es lo que importa. Doctor, tenemos que establecer otro diálogo en una nueva ocasión, porque definitivamente usted nos ha dado una bomba y que el país realmente merece conocer en toda su extensión. Así que queda usted comprometido para entrevistarle en nuestro espacio en otra ocasión. Bien. José, Edwin y Ramón, siempre a su orden. Cada Mario. Vez que nos necesite. Sí, Mario Herrera. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, esta es La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de Win TV o Siembra TV, que también se ve por una amplia red de canales de cable del Cibao Central.